la banda, me da mucho gusto saludarlos como en todas las ocasiones. El día de hoy me encuentro recorriendo las calles de República de Brasil, exactamente a las afueras de la casona marcada con el número 37. Seguramente ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué hacemos aquí? Ahorita que ya se encuentran más cercanos los festejos de la independencia, prácticamente los tenemos ya a la vuelta de la esquina, vamos a recordar a una de las mujeres que contribuyó mucho a la guerra de independencia, y es nada menos que Leona Vicario. Me acompañan a conocer la historia de la vida de esta fantástica mujer, entonces acompáñenme. Durante la Guerra de Independencia, las mujeres mexicanas recorrieron las ciudades y campos de todo el territorio mexicano como auténticas heroínas protectoras de su patria. Para ser la época de la independencia, las hazañas que realizaban aquellas mujeres realmente eran muy meritorias, pues recordemos cómo se les tenía en aquella época. No les importaba incluso derramar su propia sangre ni dar la vida, ellas lo dieron todo. Entre aquellas extraordinarias mujeres podemos mencionar, claro está, a Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, Mariana Rodríguez del Toro, Manuela Medina, conocida como La Capitana, María Fermina Rivera, María Tomasa Esteves, Gertrudis Bocanegra de Lazo de la Vega, y entre otras más. Así nos podemos meter a investigar en libros y libros y más libros, y veremos que hay muchas mujeres que se unieron a este movimiento. Pero para no aburrirlos tanto, vamos a meternos a lo que es el tema que nos compete el día de hoy. Leona Vicario fue hija de padres ricos. Era una mujer hermosa, elegante e inteligente. Sabía el arte de pintar y era instruida en historia, política, ciencias naturales, literatura y francés. Además, era muy religiosa y tenía un alma muy buena y caritativa, ya que socorría a los pobres, los curaba y los mantenía en su vejez. Por si ustedes no lo sabían, hizo muchos sacrificios e incluso vendió sus joyas y renunció a todas sus comodidades para unirse al movimiento de independencia. Hizo cosas que ni siquiera ustedes se podían imaginar. Así pues, Leona Vicario abrazó la causa de la independencia y se le veían muy seguido a sus amigos partidarios visitar su casa. Sin duda prestó servicios valiosísimos a esta batalla, tan meritorios como los insurgentes en los campos de batalla. Logró persuadir a muchas personas para que se fueran a los campos a combatir, así también a los armeros del virrey para que le ayudaran a la confección de armas y estuvieran mejor equipados. Y también les escribía cartas a los jefes de la revolución, alentándolos, incentivándolos para que nunca se rindieran a la guerra de independencia. Leona Vicario llegó a vender todas sus joyas para que fueran fabricadas los cañones y todo lo que necesitaran los insurgentes para combatir. Poco a poco fue así perdiendo su patrimonio hasta que prácticamente se quedó sin nada. Pero nunca se arrepintió de haberlo hecho, lo tomó por bien empleado. A Leona le era enviada la correspondencia de los insurgentes y con el tiempo pasó a ser un conducto de comunicación entre ellos, pero como nada es para siempre, no faltó quien la descubriera y por lo tanto tuvo que huir. Así estuvo huyendo y huyendo y huyendo hasta que fue capturada y encerrada en el colegio de Belén porque llegó en muy malas condiciones, con los pies lastimados, con mucha hambre, desnutrición, y ya una vez que se recuperó, la metieron a dicho colegio, de donde la rescataron sus aliados los insurgentes. Huyó hacia el sur junto con ellos, disfrazados de una negra harapienta y unos arrieros. Sus viajes se volvieron cada vez más penosos, llegando a dormir en humildes jacales o a la intemperie.
comiendo incluso pan muy negro o lo que hubiera disponible. Durante esta causa, Leona conoció a Andrés Quintana Roo, de quien se enamoró, y al poco tiempo tuvieron una hija que bautizaron como Genoveva. La niña, por consiguiente, les hizo más complicadas las constantes fugas que tenían que hacer los enamorados para no ser capturados por el enemigo. Después de mucho estar huyendo, Leona y su hija finalmente son capturadas. Pero antes de irse, Andrés Quintana Roo le deja una carta de indulto para que no les hicieran daño a sus dos amadas mujeres. Desesperado, Andrés Quintana Roo, porque no sabía si realmente habían cumplido lo de la carta de indulto y les hubieran dado muerte a Leona Vicario y a su hija, decide mandar una carta de indulto en que renuncia a la guerra de independencia e incluso ofrece ayudar y unirse al ejército español. ¿Cómo la ven? Andrés Quintana Roo recibe la carta de llamamiento por parte del comandante, así que se traslada a San Pedro Tejupilco, donde se reúne con su esposa e hija y quedan ahí custodiados hasta que el virrey tomara la decisión de si les daba el indulto o no. Finalmente el virrey les concede dicha gracia, pero para poderla disfrutar tenían que irse a España, cosa que nunca llegó a suceder por diferentes circunstancias, que con lo de la guerra de independencia, que no había dinero, que tenían que hacer aquí, que tenían que hacer allá, acabaron quedándose aquí en la capital. A la pareja se le permitió vivir en la capital cuando tuvieron a su segunda hija, María Dolores. Se instalaron en los rumbos de Santo Domingo, en donde vivieron el resto de su vida. Vicario murió el 21 de agosto de 1842 a los 53 años de edad aquí en esta casa. Sus funerales fueron hechos con todos los honores dignos de los méritos de esta gran mujer. ¿Qué creen, amigos míos? Hasta aquí llegó nuestro recorrido del día de hoy. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo en llevarlos a hacer este bonito recorrido. Y si algún día tienen chance o viven aquí en la capital o en la provincia, les hago una cordial invitación a que se den una vuelta por la casa de Leona Vicario, que está abierta de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana. Y cómo no, también los invito a que se den una vuelta aquí a los rumbos de Santo Domingo. Un lugar lleno de muchas leyendas y una historia muy escalofriante, porque aquí a mi lado está el Palacio de la Inquisición y a mi lado derecho tenemos el Templo de Santo Domingo. También un lugar lleno de mucha historia y de muchas leyendas. Seguro van a pasar aquí un rato agradable, admirando el arte barroco, o visitando el antiguo Colegio de Medicina, admirando la Plaza de Santo Domingo. En fin, hay muchos lugares aquí que pueden visitar y nunca van a acabar. La antigua aduana. Y ya para terminar, los invito a que me sigan en mis redes sociales. En mi Twitter podrán encontrarme como @nini_wow. Lo podrán ver aquí abajo de sus pantallas. Y en mi Facebook como Leyendas Coloniales. Y por supuesto también dense una vueltita a mi blog para que lean mis publicaciones semanales en www.leyendascoloniales.blogspot.com. Les deseo pasen un muy lindo día y ya saben que aquí nos vemos la próxima. Cualquier sugerencia o comentario son bien recibidos. Si quieren que algún lugar en especial, solo escriban un mensaje y yo lo tomaré muy en cuenta.
Thank you.